nocturna en el Samurai. Vamos a ver cómo nos va por la orilla del río en el Samurai en el proceso de prueba, ¿no? Me va a rayar todo el carro, amigo, valiendo madre. Ah, caray. Ah, caray, amigo. Ustedes no lo alcanzan a ver, amigos, pero aquí por un lado vamos caminando por el bordo de como un dreno desagüe. Aquí a la izquierda hay un acantilado importante, lleno de palos, no está hondo, pero está lleno de palos. Qué bueno que no lo encerré para venir, porque si no viniera llorando, ¿va? Con tanto orejonazo. ¿Qué pasó, compadre? No, vengo por el lugar. Saludos para Roberto Montoya. Ah, saludos, compadre. Bueno, que este carro está pequeño, amigo, por donde quiera pasa. Lo siento por mi compadre de la Cherokee, Napoleón, que viene ahí atrás. Es que el estándar tiene su chiste. Hey, ¿en qué vas? Dale, vámonos. En primera, dale. Primera y low. Primera. Amigos, en la arena, porque llegué sin la doble, llegué sencillo, me embanqué y me costó trabajo salir, pero ya salimos, un poco de sangoloteo y salió solito. Hasta que sigue aquí a continuación, amigos. Entre el monte es un pequeño terreno que vamos a cruzar, pero está seco. Vamos a ver cómo nos va por aquí. Los dos jeeps que van adelante están ahí
van cautelosos del camino, porque prácticamente no hay camino. Esto era lo que había, amigos, lo tenía tenido esta pequeña lagunita, pero no está tan profunda, ya pasan los primeros carros sin problema. Igual nosotros. Y aquí adelante hay otra. Y pues asumo que también pasaron sin problema. Vamos a aflojarle. Ahí está. Ya pasamos también nosotros, amigos. Se detuvieron, no sé por qué. Está muy cerrada esa curva, por eso se detuvieron. Vamos a ver. Ah, casi nos estamos teniendo adelante. Yo no tengo problemas, muy angosto mi carro. Un palo, pequeño detalle. Ay, el chingado me comió encima de mi compadre aquí. ¡Qué vale, písale! Todos los caminos llevan a Roma, compadre, échale. Lo nuestro es eso de perdernos, ¿no? Ay, aquí por la chingada. ¿Qué tramas, compadre? ¿Qué andas haciendo? Aquí está madre, güey. ¿Qué? Ya han tapado el camino, güey. Ya no hay camino por donde teníamos trazada la ruta. No, ya no. Es que cambia, pues, son pequeñas veredas, pues, va cambiando. Seguimos, compadre. Venga, siguiendo al trame. Yo no... Por ahí pasó el trame, pero tienes que pasar tú, compadre Napo. Sí, ya vamos a echar. ¿Qué pasó? Está cerrado el camino. Hay que hacer uno nuevo, compadre. Hay que hacer uno nuevo. ¿Por dónde? No sé, no voy a buscar. Dale, pues. Porque eso es mi policía. Ya sabes que lo nuestro. Puerto Montoya, ¿cómo no? Naturalísimo, al 100. ¿Qué está diciendo, compadre? ¿Qué está diciendo? ¡Dame calle! ¡Todo lo dio el trabajo! Oye, qué buen dron, con qué buen dron te encontraron, compadre, aquí, ¿eh?
Esa pinche luz está sospechosa, güey. Quítala a la verga. Se me hace que así es como te encuentran, compadre. Como el padre, ¿no? Estoy tomando de verdad. A las 2 de la tarde cerré, me vale verga. Ahí está, ahí está. Me prueba la verga. Por ahí no va, compadre, hay mucho camino. Está duro. Ah, entonces no. Entonces no. Ah, pero en el teléfono, compadre. Ah, valiendo verga, compadre. En la camioneta sí eres una verga. En la camioneta ni quien te disfruta la verga, compadre. En el teléfono sí de plano. ¿Qué, compadre? Compa camarón. Voy a trabajar de volador. ¿Te dieron, compadre, para regresar? ¿Cuánto te dieron? Media hora para regresar. Media hora, mujer. Discúlpame, no hay problema para llegar. En la chingada, en el helicóptero, compadre, media hora. En el media hora. Ah, ¿te acuerdas que? En 20 minutos tenemos que estar allá. Ya valiste verga, compadre. ¿Sí o no? Ya hemos hecho la verga. 19.54 segundos. ¿Y la de cuánto marca? No, pues venimos con más de 120 a la verga, colorido, canal. Aquí seguimos, compañeros, en la ruta nocturna. La realidad es que traíamos trazada una ruta, pero los caminos han cambiado mucho. Como van cayéndose árboles y van los pobladores van cortando árboles, pues la verdad la ruta va cambiando bastante, ¿no? Entonces ahorita que andamos entre los árboles, ah, caray. Pues la ruta cada vez se pone más interesante. Estaba cerrada la vegetación. Vamos a ver cómo terminamos con los carros. Hasta ahorita van todos bien, no ha fallado ninguno. Pero hemos venido ahí veredeando bastante. Ahorita el Samurai muy bien, amigos, ¿eh? La verdad se ha comportado bien, a pesar que es estándar, no le vengo batallando nada. Puta, está la rama, la pegada. Pues bien, amigos, aunque no parezca, aquí vamos de regreso por la vereda porque nos hablaron que un carro se quedó allá atrás. Vamos para allá a ver en qué lo ayudamos para salir. No sabemos qué pasó, pero aquí vamos para allá y les comento cómo nos fue ahorita que lleguemos. A ver qué le pasó a ese carro. ¿Qué pasó, compadre? Dejalo de este lado. Ay, hijo de la chingada. Se le fue la camioneta. Oye. ¿Qué no? ¿Qué andas haciendo para allá, pues? Oye, compadre, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué andas haciendo ahí abajo? Queríamos tomar un bote. ¿Te querían tomar un bote? Pretextos. Puros pretextos, compadre. No, ya no toca, pues. Aquí. Oye, Hugo, a ver, cuéntanos el tutorial. ¿Cuál es el paso a paso para llegar a eso? Para quedar embancado. Tómate un trago. No lo entendería. No lo entendería, no estoy listo para esta conversación. No. Es al Miguel. Es al Miguel, exactamente.
volante para allá. ¿Dónde mismo? No, 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 te va a quedar. Ya, ya. Tantito. No, no, súbete un poquito más. No, no, todavía, no, todavía, no, todavía, no, no, súbete un poquito más atrás, súbete un poquito más atrás. No, no. Sí, súbete. Un poquito más. Dale, 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 dale. Es que hay palos de aquel lado, güey. Está pasando la cuerda. Está bien, está bien, está bien. Aguas, ahí está bueno. Amigos, se ve fácil, pero no lo es. Vean las zanjones que quedaron ahí, estaba la Chirocona. ¡Vámonos! Sí, con la luz apagada. Creo que le falló al Rolandito. Ah, no, sí, no, Rolandito. Creo que sí, le pegó de frente al, al palo ese, no manches. Ah, caray. Aquí seguimos, amigos. Ruta nocturna por entre el monte. Pero los caminos que conocíamos ya no están, entonces andamos siguiendo las veredas que encontramos a ver cómo salimos de aquí. No andamos lejos, pero andamos bien enredados. Aquí vinieron a avisarnos que aquí adelante hay una curva muy cerrada, hay un árbol que se cayó. Y fíjense, hay que ir de frente, luego dar vuelta ahí 90 grados. Siguen hacia allá donde va aquel carro. Y luego vuelta a la izquierda otros 90 grados hacia allá. Entonces, vamos a darle. Seguimos nosotros. Vamos a ver. Otro día.
kilómetros sin batallarle tanto, pero mi carro está más chiquito. Es un Jimny Suzuki Samurai. Está bien revienta llantas esa. ¡Ah! Blandito ese lodo, güey. Sí, está bien blandito. No, no lo vas a hacer, Rola. Está, de veras, estaba bien blandito, güey. Un racer se tuvieron que sacar los jalones, güey. Me falta mono, que ya va. No, no, de ninguna manera, compadre. Yo sería incapaz de hacer una grabación de algo así. Hola, compadre Napo. Nueva maniobra de rescate. Una nueva maniobra. ¿Qué lo dicen que San Miguel es muy tranquilo? No, tranquilo. Las rutas de San Miguel son tranquilas. Mira el polvaderón que trae el del racer aquí de dos llantas. Aquí anda el samurái. Ah, compadre, con la lengua de fuera, pero yo ando haciendo ya loco. ¿Qué hubo? ¡Y mis botitas! Ahí viene, viene despacito. El trozo. La cuerda. La cuerda. Yo lo veía. Trozó la cuerda. Dice que ir pero tranquilo. Ahora sí, pero tranquilo. O seguimos la. Ahora sí, ya matamos la gana, ya podemos irnos. Mira, ¿quién va a amarrar aquel vato? ¿Cómo va a desamarrar aquel? Mira, era el sostén. ¡Ah! Esa es la clave, ¿no? Esa fue la clave, ¿eh? Gracias, Hugo. Sin ti no se hubiera hecho esto, Hugo, ¿eh? Pues aquí vamos de salida, amigos, después de sacar a mi amigo Rolando, donde estaba en ese pantano ahí que se recorrió. Agarró mal esa curva y se bajó mucho el pantano y la perdió ahí. Se pegó una embancada buena, pero después de que nos costó la correa de un winch, reparamos la correa y pudimos sacarlo. Nada más que ya en el calor de la maniobra no lo grabé, compañeros. No lo grabé, entonces, bueno, va a quedar para la historia eso. Pero aquí vamos de salida ya, amigos. Para todo. Esta maniobra, amigos, es para enderezar la defensa, ¿no? No lo vas a enchuecar nada, compadre. ¿Va? ¿De qué se trata? ¿De enchuecar el árbol o enderezar la defensa? De la defensa, ¿va? Le puso ímpetu. Ímpetu. Mira, puedes observar de atrás que le puso ímpetu en la llanta.
Mira, ve a ver el embancado que está allá atrás, para que ya que le ponga. A ver, a ver. Hola, perdido. Compadre, acláranos algo. ¿Cuál era el objetivo de esta maniobra? ¿Enderezar la defensa, enchocar el árbol o atascar la llanta? Las tres cosas. Las tres cosas, te salieron chingonas, compadre. Todo junto, todo el kit. Es todo, compadre. Amigos, hasta aquí llegó un video más. Muchas gracias por ver mis videos. Ojalá y se puedan suscribir a mi canal y me sigan apoyando. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pues no.